Con más de 1.200 hombres y diferentes planes preventivos, el Ejército Nacional busca garantizar el desplazamiento de propios y turistas por las carreteras de los departamentos del Valle y Norte del Cauca. A partir de momento, las tropas de la Tercera Brigada toman dispositivo a lo largo y ancho del departamento del Valle del Cauca y el Norte del Cauca. Con la campaña Viaje Seguro, su ejército está en la vía. Más de 1.200 hombres que estarán protegiendo las vías que conducen hacia el suroccidente del país. Teniendo en cuenta que en esta Semana Santa se movilizan peregrinos por las diferentes vías del país en busca de destinos religiosos, sitios de devoción y turísticos, la Tercera Brigada del Ejército contará también con 56 puestos de control distribuidos en la región. Con 56 puntos de control sobre la ruta Panamericana, la ruta Panorama, la ruta Vía al Mar hacia Buenaventura y la ruta que conduce desde Cali hacia Popayán. Es importante recordar que en esta temporada es prioridad no conducir bajo los efectos del alcohol, mantener la tolerancia y el buen comportamiento en cualquier escenario.